Bona tarda. Martí, Martí, me sents per micro? Joder. Buenas tardes, bienvenidos al Pabellón Menorca. Buenas tardes, Joan. Hola, buenas tardes. Bueno, bien, primer partido de liga. Pienso que los chicos han hecho un buen trabajo durante toda la pretemporada. Y con ganas, pues ya que este trabajo hecho empieza a salir ya en este primer partido, aunque como es normal aún no estamos al máximo del nivel que podemos coger, puesto que en la primera jornada todavía quedan cosas para mejorar. Uriol, ¿qué podemos esperar del Básquet Navarra, este equipo que llega hoy por primera vez al pabellón Menorca? Bueno, Navarra es un club con mucha historia en categorías B, que cuenta con jugadores como Narros, con mucha experiencia en Le Plata, Le Poro, Antúnez también. Bueno, vamos a ver qué partido nos depara. Las primeras jornadas a veces es difícil predecir lo que va a pasar. Vamos a ver qué nos encontramos delante y a ver si podemos darle respuesta y conseguir la primera victoria. ¿Y sensaciones personales, Uriol? ¿Cómo has llegado a este pabellón otra vez después de 7 meses? Bueno, la verdad es que feliz de ver tanta gente otra vez, feliz de poder hacer una vez más todo esto que es lo que más nos gusta. Nos gustaría todavía poder ser más, pero ojalá en próximos partidos pueda ser así. Primero, para poder disfrutar juntos, y segundo, porque querrá decir que la situación sanitaria ha mejorado, ¿no? Entonces, bueno, felices. Y si una cosa nos ha enseñado esto, que es que tenemos que disfrutar de lo que tenemos cada día, hoy disfrutar de este partido, y ojalá puedan venir luego muchos más detrás. Muchas gracias, Uriol, por tu atención y mucha suerte para el partido de hoy. Nos vemos. ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física contribuye al bienestar emocional y que puede ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental? Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia. Madre de Sigma. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahon Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca,
el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y Linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Seguir tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. Ser natural es simplemente ser tal y como eres. ...50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coenga, naturalmente. Hola, buenas. Yo me llamo Martín y me diagnosticaron una enfermedad mental. Tengo esquizofrenia paranoide, tengo un grado de discapacidad del 36% y soy trabajador de la Fundación para Personas de Discapacidad de Menorca. Trabajo de jardinero en la brigada del ayuntamiento. Hacemos las urbanizaciones de Ciudadela y Cala Galdana. Y bueno, tengo 40 años y aquí estoy. ¿Cómo conoces el proyecto Mate al Estigma? Lo conocí a través de una página web de un diario digital, Menorca al Día. Un día ahí mirando, pues vi que salía un artículo que salía el gerente de la fundación, Andreu Hernández, que habían firmado un acuerdo, la Fundación Estia, el club y la Fundación para Personas con Discapacidad de Menorca, que había entradas para los enfermos mentales y un descuento para discapacitados. Y me puse en contacto con el club, escribí un mail, llamé por teléfono, se puso Oliver y a partir de ahí pues me facilitaron las entradas para ir a los partidos. Y acudes a los partidos, ¿qué te aporta acudir a los partidos? Además de que ya la gente del Estia Menorca y de la Fundación es como una familia para ti. Olé, muchas gracias. Pues lo que me aporta es que no es una obligación, pero me hace los fines de semana, pues me arreglo para salir de casa, pillar carretera, ir a ver el básquet, ir a ver al Menorca Básquet, al Menorca Estia y nada, a ver ganar al equipo. ¿Qué es lo más importante para ti esta iniciativa? ¿Por qué la recomendarías? La recomiendo porque, no sé, lo veo muy positivo, ¿sabes? Que nos den la oportunidad de actividades de ocio, eventos deportivos, que en un momento dado no iríamos si el club y la fundación este no nos lo facilitaran, no lo pusieran tan fácil para acudir a los partidos. ¿Se encuentra una persona con un trastorno, una enfermedad mental, precisamente para ocupar su tiempo libre? Bueno, el principal problema nos lo ponemos nosotros mismos, creo yo, que a la hora de salir, por ejemplo, a mí muchos años me costó salir de casa y no sé, y es una facilidad que presta la Fundación Este y el Club para, en este caso, para los enfermos mentales. ¿Y crees realmente que se sabe valorar el beneficio que tiene un deporte, una actividad física a nivel mental o a nivel de bienestar emocional? No,
el físico, que es el que a todos se nos ocurre? Hombre, las tiene, porque no sé, es el esfuerzo, superación, constancia, ser constante en, ¿no? Ir a entrenar todos los días, dar lo mejor de uno mismo para que el equipo pueda ganar, que participar también, que es importante, no sé. La disciplina interna de, no sé. ¿Estás siguiendo la trayectoria del equipo? No sé. Sí, bastante. ¿Qué te obliga entre, bueno, familias? Me obligo yo para... También una cosa que veo positiva es que como familia, como que en mi casa, como que nos... No sé si decir si la palabra... Si es que nos ha unido más, pero es una actividad que la hacemos juntos y eso lo valoro bastante, que es algo que hago con mis padres, en este caso, y... Esto es una de las cosas que cuando la Fundación Estia y Estia Menorca se pusieron en contacto para llevar adelante este proyecto, siempre fue claro, la persona que tiene una enfermedad, un trastorno mental y sus allegados, sus familiares. Sí, porque una enfermedad mental, un trastorno mental, igual lo pasa toda la familia. Hoy lo pensaba, que la enfermedad en un momento dado afectó a mi casa, no solo a mí, sino a mis allegados, a mi familia directa. Y no sé, y esto es... Tiene un punto terapéutico, creo, porque es algo que hacemos juntos y por ejemplo, el último partido que fuimos, el equipo ganó. Y aparte de que ha sido el mejor partido que he visto de esta temporada, no sé, uno sale, carga las pilas, ¿sabes? Cargan las baterías de... En el pabellón Menorca, imposible que no se cargue. Exacto, imposible. El que vaya al pabellón Menorca y no sienta ahí el... No sé, el que no vibre, aparte de con el equipo, con el partido, con la afición, se lo tiene que hacer mirar, porque no hay afición más grande en esta categoría. ¿Y quién ve? Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al streaming de Estia Menorca para Canal CEP Televisión. Hoy es un día especial por muchos motivos. Vuelve el Alep Plata a Vintaufa, vuelve el público a las gradas, pero es que hoy, además, se celebra el Día Mundial de la Salud Mental y, como siempre, desde Estia Menorca, os pedimos que etiquetéis vuestros comentarios sobre el partido de hoy con el hashtag Mate al Estigma y ayudemos así, entre todos, a normalizar y a dar visibilidad a las enfermedades mentales. No quiero empezar este partido sin antes dar las gracias a todos los que durante la temporada pasada hicisteis de este streaming que lo has visto de todo Canal C Televisión. Muchas gracias por vuestro interés. Intentaremos hacerlo mejor cada día. Bueno, ahora sí, vamos ya con el partido de hoy. Esta tarde visita Vintaufa, un clásico de la competición CEF, un habitual de la Alep Plata, que esta temporada, y muy a su pesar creo, ha pasado de la conferencia este, de la conferencia oeste a la este. No solo ha cambiado de grupo, sino que ahora el equipo que dirige Jordi Juste también ha tenido que replantearse objetivos. Y debido a los cambios en la estructura de la plantilla conformada, la directiva se ha fijado como objetivo principal la supervivencia en la categoría. No ha podido viajar a Menorca Pablo Yarnoz, sí que lo ha hecho Adrián García, lo cual deja al equipo navarro con tan solo 7 efectivos disponibles para este partido. Muy atentos al juego de Peter Spammer, al juego del interior ibicenco Alexei Pérez y al del internacional irlandés Jordan Blount. Pero como siempre, al final el juego ofensivo de este equipo va a depender y mucho de lo que pueda aportar Iñaki Ñarros, un veterano de 39 años que va a tener que asumir otra vez el liderazgo ofensivo del equipo. Por parte local, y como ya sabéis, mantiene el bloqueo Uriol Pagès, incorpora a 3 jugadores de nivel top en la Alep Plata y además incorpora a un jugador destacado la temporada pasada en la Alep Oro, como fue Julio de Asís. Todo esto hacen del Estia Menorca uno de los serios candidatos a estar en la parte alta de la clasificación y a optar por el ascenso a Oro. Vamos allá, jugadores sobre el parque, quintetos iniciales en cancha, los señores
Jordi Domingo y Arnau Puig preparados para dar el salto inicial. Esto ya no lo para nadie. Balón al cielo de Vintaufa. Balón para Julio de Asís. De Asís ante Iñaki. Cristal. Primeros dos puntos de la temporada para el Estia Menorca. Primeros dos puntos para Julio de Asís. Antúnez con el balón dirigiendo el ataque de la Comunidad Foral. Canasta del Básquet Navarra. Xavi Hernández juega con Drew Giver. Meno Distra. Julio de Asís busca su espacio en el poste bajo. Drew Giver. Víctor Moreno para Drew Giver, para, perdón, falta personal de Alexei Pérez en el bote de Meno Distra. Primera falta personal del partido y primeros también dos puntos para Iñaki Narros, principal referente ofensivo del equipo de la Comunidad Foral. Meno Distra para Xavi Hernández. Falta del número 10 del Cerro, segunda si no me equivoco ya, porque la primera no fue señalada a Alexei Pérez. Efectivamente, segunda falta personal del jovencísimo del Cerro, Drew Giver, para Meno Distra. Se aparece Víctor Moreno ante Lucas Antúnez. Moreno con Asís jugando muy abierto en estos momentos de partido. De Asís, falta personal, tercera del Básquet Navarro, ninguna del Estia Menorca, primera de Seoane. Drew Giver desde línea de fondo con 14 para abierto, Meno Distra. Xavi Hernández defendido por Del Cerro. Busca compañero Xavi Hernández, decide organizar ataque. Penetra Xavi, se libera de Alexei Pérez. Dos más para Estia. Dos primeros puntos de la temporada para Xavi. Made in Menorca. Hernández. Narros para Antúnez. Bloquea Alexei, recibe Alexei más allá de la línea de 6'75. Seoane, defendido por De Asís. Finta el tiro. Antúnez lanza Seoane. Cristal. Primer triple del partido. Primera canasta de Seoane. Ventaja mínima del Navarra. Falta personal en el tiro. Creo que ha sido otra vez del número 10. Vamos a ver. Del número 10 visitante, si es así, será la tercera falta personal. Efectivamente, se retira Del Cerro. Y aparece por primera vez en el partido Stammer, Peter Stammer, jugador sueco. Con una mano digna de tener en cuenta. Fulgurante el inicio de Del Cerro. Tres faltas personales en 1:45 han obligado a Jordi Juste a realizar el primer cambio del partido. Segunda opción para Xavi. Falla los dos tiros libres. Xavi Hernández, rebote para Antúnez. Organiza estático. Antúnez juega con Peter Stammer. Se libera. Intenta buscar su espacio Iñaki Narros. No lo encuentra Stammer. Recibe Stammer. Defendido por Víctor Moreno. Encara Stammer. Lanza. Dos más para Peter Stammer. Fenomenal el inicio de partido de este jovencísimo equipo, plagado de caras nuevas y juventud, dirigido por Jordi Juste. Meno Distra. Víctor Moreno. Bloquea Meno. Decide penetrar Víctor. Nueva falta personal. Quinta ya, serán tiros. Entra en bonus Estia Menorca. Se está cargando de faltas personales el Ener Parking Básquet Navarra. Serán dos libres para el madrileño Víctor Moreno. Primero dentro para Víctor. Primer punto de Víctor con la camiseta del Estia Menorca. Segunda opción para Víctor, dentro también. Menos uno Estia. 6-7 cuando quedan 7-31 para la conclusión de este primer cuarto. Antúnez ante Hernández.
Stammer. Defendido por Víctor Moreno, sale a la ayuda Meno Distra, falta personal de Meno. Primera de Lestia, primera de Meno Distra. Será balón en línea de fondo con 14 segundos de posesión para Vázquez Navarra, liberado. Se despistó la defensa balear. Primeros dos puntos para el Ibicenco, Alexei Pérez. Hernández en el centro de la pista, se libera de Antúnez, amenaza, juega con Julio de Asís. Desde el exterior encara el aro, Julio lanza, falla, rebote ofensivo para Meno Distra, para Xavi Hernández, probará el tiro desde el timeout, Xavi falla, defensivo para Stammer. Antúnez para Seoane, él prueba el triple, rebote para Meno Distra, Xavi Hernández contraatacando, falta personal en ataque de Xavi Hernández, un tanto deslavazado estos primeros ataques del equipo menorquín. No está encontrando el camino. A la canasta con facilidad el cuadro que dirige Uriel Pagès Narros. Con Stammer. Cruza la línea de medio campo Stammer. Antúnez. Se van, ¿eh? Alexei, vaya Alexei, rebote para Drugibert, jugando como novedad esta temporada, mucho más abierto a lo que nos tenía acostumbrados a las órdenes de Uriel Pagès. Meno Distra posteando ante Alexei, Xavi Hernández para Cristal, dos para Drugibert. Continúa la ventaja visitante, 8-9, 5-50 para la conclusión del primer cuarto. Antúnez con el balón. Alexei prueba el tiro de 6-75. Alexei falla, rebote ofensivo para Seoane. Fenomenal la actuación del jovencísimo jugador cedido por el UCAM Murcia. Seoane nuevamente, no se corta Seoane, lo clava otra vez. 6 puntos ya para el jovencísimo jugador del Básquet Navarra. Aumenta la ventaja hasta los 4 puntos el conjunto de la comunidad foral. Víctor Moreno penetra, Víctor juega para Meno Distra, intercepta Stammer, recupera Drugibert, falla el triple Xavi Hernández. Nueva posesión, rebote defensivo de Meno Distra. Nuevo ataque, nueva posesión para Meno Distra, dos, fenomenal el movimiento en la línea de fondo del jugador neerlandés Meno Distra. Antúnez le roba el balón, Xavi Hernández le despistó. Lucas Antúnez sube el balón, Xavi Hernández organizando estático para Estia. 10-12, 4-30 para la conclusión de Asís. Hernández prueba el tiro otra vez, Xavi falla. Lucha por el rebote, Iñaki Narros consigue hacerse con el rebote defensivo. Antúnez para Stammer, no se corta un pelo. Peter falla el triple, tanto precipitado el tiro del sueco, pero eso sí demuestra la confianza que tiene el jugador sueco en su tiro. Drugibert, sube Víctor Moreno, sale a la ayuda Alexei Pérez, queda liberado Meno Distra, falla, ofensivo de Meno otra vez, gancho de Meno, falla, defensivo para Peter Stammer, falta personal en la lucha por el rebote de Julio de Asís, primera. Se sienta precisamente Julio de Asís, aparece en pista por primera vez en la temporada. Urko Teguiznaola. Y también aparece en pista Jorge Jiménez sustituyendo a Xavi Hernández. Un tanto desacertado en el lanzamiento exterior este a Menorca en lo que estamos, en lo que llevamos de partido.
ha aparecido también por primera vez en pista Jordan Blount, encargado de subir el balón, jugador interior irlandés, procedente de la NCAA Estados Unidos. Jordan para Seoane de nuevo, falla esta vez, rebote ofensivo de Lucas Antúnez, falta personal, primera del número 5 local, Jorge Jiménez Martín. Entra en bonus ya este a Menorca, Antúnez para Narros, Seoane, Antúnez de nuevo, ayuda Meno, Narros prueba el tiro de 6'75, rebote para Jorge Jiménez Martín. Vamos a ver cómo afecta el cambio en la dirección de juego a la ofensiva balear. Drugiver posteando hasta la cocina con Seoane. Falló el ganchito Drugiver. Jordan, penetra Jordan, abre para Iñaki. Seoane, Stammer, bloquea Jordan, abre para Antúnez. Penetra Jordan, abre para Stammer, lanza con 7 de posesión, dentro Stammer. Máxima ventaja del Basket Navarra en lo que llevamos de partido, 10-15, más 5 para el equipo que dirige Jordi Juster. Jorge Jiménez, se abre Víctor, no lo ve Jorge, falta personal de Jordan Blount. Primera del irlandés, serán 2 desde 4'60 para Menodistra. Vamos a ver cómo se desenvuelve Meno desde la línea de 4'60. Primera opción para el holandés dentro. Segunda opción para Meno, falla esta vez, rebote para Jordan, que se encarga directamente de subir el balón y organizar el ataque navarro. Seoane para Iñaki, defendido por Drugiver. Stammer intercepta a Urko, lanza el contraataque el propio Urko Tegui, pita el pase Urko, magistral, se sale el balón de dentro. Falló lo más fácil. Jordan Blount desde 6'75, no toca ni el aro. Rebote defensivo para un acertadísimo Seoane, que consigue 2 puntos más para el Basket Navarra. Jorge Jiménez, Urko Tegui poste bajo ante Iñaki Narros, que está jugando ahora mismo de 4. Lanza Drugiver, vaya desacierto el que está teniendo en este primer cuarto el Estia Menorca. Lucas Antúnez bloquea a Jordan, pick and roll con Jordan, pierde el balón Víctor Moreno, directo hacia la canasta, cristal, falló el tiro, pero falta personal de Iñaki Narros, creo que, si no me equivoco, será la segunda, no, primera de Iñaki. Minutos de descanso para Drugiver, minutos de descanso también para Iñaki Narros. Excelente el trabajo del experimentadísimo jugador navarro. 8 puntos, atención a este primer cuarto fenomenal de Seoane. Imparable hasta el momento para los exteriores del Estia. Dentro, Víctor Morero. Segundo desde 4'60 para el madrileño. Dentro también. 13-17. Cuando quedan tan solo 1'21 para la conclusión del primer cuarto. Antúnez, defendido por Jiménez. Juega con Stammer. Abre el balón para Seoane. Aparece Méndez por primera vez en el partido para secar al exterior visitante. Falla el tiro Antúnez. Rebote para Víctor Moreno. Cruza la pista
cruza la línea de medio campo Jorge Jiménez, poste bajo para Benodistra. Víctor, dos más para Víctor, que se está erigiendo como el principal estilete del conjunto menorquín. 13-17, 8 puntos para Seoane, 4 para Distra, 5 para Moreno. Fenomenal el inicio de partido del cuadro que dirige Jordi Juste, que ha sabido plantear un ataque aprovechando todas sus oportunidades. Qué extraño se me hace esto del baloncesto con la nueva normalidad. Echo mucho de menos a toda la chiquillería de las categorías inferiores de los clubes de baloncesto de la isla. En el fondo sur se nota muchísimo que no están. Fin del tiempo muerto. Sí está en el fondo norte de la peña de Caps de Fiblo para ambientar al menos un poquito y al menos en lo posible este primer partido de la Liga Le Plata en la conferencia este. Seoane con Antúnez, presionado por Jorge. Jordan Blount para Seoane. Podemos observar que Jordan está jugando muy abierto y de cara al aro. Lanza Jordan, rebote para Menodistra, que hasta el momento, si bien no en la faceta ofensiva, sí que está respondiendo a lo esperado de él en la faceta reboteadora. Urco para Víctor Moreno, pierde el balón Víctor, lanza el contraataque Antúnez, lanza Antúnez, dos primeros dos puntos para Antúnez. 15-19, 17 para la conclusión. Último ataque del partido. Vamos a ver cómo organiza este último ataque Jorge Jiménez. Sube al bloqueo Adrián Méndez. Menodistra, falta de Peter Stammer. Serán dos nuevamente desde 4.60 para el Ed Girona. Menodistra, primera de Peter Stammer. Se retira Víctor Moreno, aparece Alberto Corbacho. Vamos a ver cómo aguanta el ritmo de partido que va a imponer este a Menorca el Básquet Navarra. Y es que la rotación del este a Menorca dentro, bueno, la rotación del este a Menorca, muy al contrario de lo que de lo de la del Básquet Navarra, es bastante más extensa. Segundo dentro para Menodistra. Antúnez deberá lanzar. Camino final del primer cuarto. 17-19 para el conjunto visitante. Fenomenal la aparición en pista de Peter Stammer y de Seoane. Proceso de elaboración del queso con denominación de origen Mahón Menorca se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y sobre todo por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahón Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea,
hemos ganado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Todo preparado para iniciar este segundo cuarto. Estaba repasando las estadísticas del partido hasta el momento y destaca el dominio en el rebote del conjunto visitante. Aunque si bien es cierto que el máximo reboteador del partido hasta el momento está siendo Melo Bistra, en los rebotes totales y especialmente en los ofensivos está destacando el conjunto navarro. Antúnez, preparado para poner el balón en juego en este segundo cuarto para Peter Stammer. Mantiene Uriol Payas, Alberto Corracho en pista. Abre Antúnez para Jordan Blau. Lanza el trío. Jordan, rebote para Urko Otegi. Jorge Jiménez cruzando la línea de medio campo para Adrián Méndez. Amenaza el tiro Adrián. Corbacho para Méndez de nuevo. Penetra Adrián. Meno distra. Otegi jugando por el perímetro. De momento este a Menorca decide penetrar. Jorge falla nuevamente. Jorge. Rebote para Peter Stammer. Está cerrando muy bien el rebote defensivo el conjunto de Jordi Justi Antúnez. Ante Méndez. Cuerdos arriba con la mano derecha para el Vázquez Navarra. Antúnez buscaba la puerta atrás. Peter Stammer, Alexei Pérez, no pitan falta de Jorge Jiménez. Stammer desde la esquina, rebote ofensivo de Jordan Blount, a punto de interceptar Stammer, fuera con Adrián Méndez, tira desde 6'75, Adrián, ofensivo de Urko Otegi, falta personal de Jordan Blount, segunda para el interior irlandés. Se retira. Minutos de descanso para hasta el momento el mejor jugador del Estia Menorca, Meno Bistra. Aparece por primera vez también en el partido Bruno Diatta. Corbacho. Diatta. Para Jiménez. Corbacho. Busca su espacio Corbacho. Penetra Jorge. Falta personal de Lucas Antúnez. Segunda. Está defendiendo con mucha intensidad en las líneas de pase el Ener Parking. Vázquez Navarra, Corbacho. Para Diatta, Jiménez. Méndez pinta el tiro a Adrián, penetra. Tapón a Jordan. Stammer inicia el contraataque para Jordan. Cristal, dos más. Primeros dos para Jordan Blount. Mantiene la distancia en el marcador. Vázquez Navarra. Jiménez. Para Urko Otegi en el poste bajo. Cristal falla otra vez. Urko ofensivo. Está mejorando en la faceta reboteadora. Estia Menorca. Está teniendo segundas opciones. Menos dos Estia. 8-10. Para la conclusión del segundo cuarto. Stammer. Se abre Antúnez. Sube al bloqueo Alexei Pérez. Penetra Antúnez. Falta personal. Tropezó con el pie de Jorge Jiménez. Primera falta personal en este cuarto del Estia Menorca. Segunda de Jorge Jiménez Martín. Minutos de descanso para Lucas Antúnez. Aparece de nuevo Seoan en pista. Se seca la pista mientras tanto. Más dos. Vázquez Navarra. Peter Stammer con 14. Para la ofensiva visitante Narros. Pérez. Para Stammer. Falta personal del libro de veterano. La que ha conseguido sacar Urko Otegi. Se plantó previendo el más que posible paso de Peter Stammer. Segunda del sueco. Tercera falta ya en este cuarto del Ener Parking, Vázquez Navarra.
Jiménez ante Stammer. Juega con Otegi. Puerta atrás de Adrián Méndez. Primeros dos puntos de mi mercado favorito. Primer empate en el partido de hoy. 21-21, 7-30. Se está acercando este a Menorca. Ha incrementado el acierto ofensivo. Ha conseguido cerrar un poquito más el rebote defensivo. Este a Jordan Blount ante Urko Tegui. Penetra el reverso de Jordan. Lanza, falla, rebote para Bruno Diatta, que juega con Jorge ante Peter Stammer. Diatta para Adrián Méndez. Jiménez de nuevo. Cruza la línea de fondo Alberto Corbacho. Falta personal de Iñaki Narros, que se queja amargamente al colegiado. Y es que la intensidad con la que está jugando el cuadro visitante está provocando que el equipo de Jordi Juste entre ya en bonus. Y la próxima falta personal se haya castigada con dos tiros desde 4.60. Adrián Méndez a punto de poner el balón en juego desde la línea de banda. Mientras tanto, estamos observando cómo Víctor Moreno en la línea de banda está ejercitándose. Muy probablemente se haya doblado el tobillo en la última jugada del primer cuarto. Esperemos que no sea nada. Y esperemos que se pueda recuperar para este partido Víctor Moreno. Minutos de descanso para Jordan y para Peter Stammer. Méndez con Diatta. Vuelve a pista Antúnez. Méndez, 10 de posesión. Otegi para Méndez. Vuelve a ganarle la espalda a Adrián a la defensa. Falta de Alexei. Como decíamos, 2 desde 4.60 para Adrián Méndez. No sé si el cuadro visitante va a poder aguantar este ritmo de partido, este nivel defensivo. Como he dicho con anterioridad, la rotación del cuadro de Jordi Juste es muy justa. Y el ritmo que está empezando a imprimir este a Menorca está empezando a castigar, especialmente con faltas, a los jugadores visitantes. Primero falla el primero Adrián Méndez. Falla también el segundo. Lucha por el rebote. Cierra el rebote perfectamente Seoane Antúnez. Para Iñaki. Alexei. Cristal. Falla. Rebote defensivo para Adrián Méndez. Primeros minutos en cancha de la temporada para Timoner. Y atención, jugando como director de juego. Aparece Urko Tegui en el poste bajo. Tiro clásico de Urko, a punto de atrapar el ofensivo Bruno Diatta. Falló Urko. Barrio. Con Seoane. Iñaki defendido ahora sí intensamente por Adrián Méndez. Antúnez sube el bloqueo. Alexei Pérez prueba el tiro. Antúnez ofensivo para Alexei. Abre para Barrio. Prueba el tiro. Falla. Rebote para Bruno Diatta. Fue Seoane el último en tocar el balón antes de que saliese por la línea de fondo. Será posesión con 24 para este a Menorca, que contará con Raúl Timoner en la dirección de juego. 5-56, empate a 21. Timoner con Diatta. Méndez. Timoner. Se libera Alberto. Tropieza Alberto. Antúnez organiza el contraataque. Narros, Cristal, falla. Seoane ofensivo. Dos más. Dos nuevos puntos para el máximo anotador del partido. Destacadísimo. Seoane, 10 puntos ya en su score particular. Méndez. Para Urko. Timoner. Ahora sí, para Alberto Corbacho. Prueba el tiro Alberto. La clava Alberto desde su casa. Primeros puntos de Alberto Corbacho. Primer triple. No podía ser de otra manera para el jugador mallorquín. Se empieza a enchufar Alberto. Se empieza a enchufar este a Menorca.
Antúnez cruzando la línea de medio campo. Iñaki defendido por Méndez. Antúnez de nuevo. Alexei para Barrio. Juega con Seoane. Iñaki lanza forzadísimo. Iñaki dentro. Menuda calidad tiene Iñaki Narros. Más uno. Básquet Navarra. Timoner. Falta personal en ataque de Bruno Díaz en el bloqueo. Primera falta personal del número 45 local, Bruno Díaz. Iñaki para Antúnez. Iñaki de nuevo, Antúnez penetra. Lucas, falta personal de Timoner. Será balón en línea de fondo con 14 para el cuadro visitante, que continúa manteniendo la ventaja mínima en el marcador. Primera de Timoner. Lanza Iñaki, falla. Rebote defensivo para Urkotegui. Falta de Iñaki, se desespera. Técnica para Iñaki Narros. Por lo tanto será, se está quejando Iñaki amargamente de la decisión de los colegiados. Será tiro libre desde 460 para Alberto Corbacho y posesión para Estia. Tercera mientras tanto de Iñaki. Lanza Alberto, dentro Alberto, empata el partido. Cambio, se retira Iñaki. Y Alexei Pérez. Aparecen Peter Stammer y Jordan Blount de nuevo. Otegi, desde línea de... Banda con Raúl Timoner. Méndez para Bruno Díaz. A punto de perder Bruno. Le roba el balón Jordan Blount. Jordan con Barrio. Jordan decide penetrar. Abre camino. Pasos clarísimos de Jordan Blount. Tiempo muerto solicitado por Jordi Juste para reajustar el sistema defensivo de su equipo. Y es que las faltas están empezando a hacer mella en el rendimiento de su equipo. Tres faltas para Del Cerro. Tres faltas también para Iñaki Narros. Dos para Jordan Blount. Dos más para Stammer. Y dos para Alexei Pérez. Por parte de menorquina, muchísimo más protegido. En este aspecto cabe destacar tan solo las dos faltas personales de Jorge Jiménez. Aprovechar estos momentos para enviar un cordial saludo a todos los aficionados del Básquet Navarra que nos estáis sintonizando desde Pamplona o desde cualquier ciudad de la comunidad foral. Un saludo para todos ellos y un saludo también para todos los estudiantes menorquines que tenemos dispersos por toda la península y por también en Palma de Mallorca, estoy pensando en Barcelona, Girona, Salamanca, Madrid, Valencia, Zaragoza. Un saludo para todos ellos. Urkotegui para Adrián Méndez. Defendido por Seoane. Urko. Méndez de nuevo. Corbacho. Un tanto deslavazado estos ataques del Estia Menorca. Prueba el tiro de nuevo Corbacho. Lo vuelve a clavar. Primera ventaja del Estia Menorca. Deberá afinar la defensa sobre Alberto Corbacho. El Básquet Navarra. Antúnez. Se queda sin bote Antúnez. Busca compañero. No lo encuentra. Falta personal de Adrián Méndez.
apretado también las clavijas defensivas. El Estia Menorca, primera de Adrián Méndez. Entra también en bonus Estia. Stammer, línea de fondo. Barrio, busca compañero Barrio. Juega con Blount. Antúnez. Detrido por Timoner, penetra Antúnez, se frena ante Diatta, Blount de nuevo. Se le agotó el tiempo a Jordan Blount. Pase largo de Alberto Corbacho para Adrián Méndez. Lo intentó Seoane, vale la canasta de Adrián Méndez. Empieza a despegarse en el marcador Estia Menorca, dos más de Adrián Méndez. Asiste Alberto Corbacho. Antúnez para Stammer en la esquina. Antúnez posteando a Raúl Timoner. Recibe la ayuda de Alberto Corbacho. Abre para Seoane. Finísimo el jugador del UCAM Murcia. Corbacho para Méndez. Entrega el balón a Peter Stammer. Inicia el contraataque Peter. Mete la mano a Adrián Méndez. Menudo golpe se ha dado con la espalda. Adrián Méndez se despistó en el pase. Adrián. Continúa Víctor Moreno en la línea de fondo, detrás del banquillo, haciendo ejercicios de calentamiento para no enfriarse y poder así retornar el partido cuando se precise. Ha conseguido ajustar la defensa Estia Menorca en este segundo cuarto, mejorar un tanto las prestaciones ofensivas del equipo. Antúnez se va a quedar sin tiempo. Va a punto de agotar los 5 segundos Antúnez. Jordan recupera Raúl Timoner. Fenomenal la defensa, el 2 contra 1 de Urco. Tiro de Alberto Corbacho, tercero consecutivo. Como decía, deberá afinar un poquito más la defensa sobre el alero mallorquín. Seoane. Falta de Raúl Timoner. 2 desde 4.60 para el máximo anotador del partido. Empatado con Alberto. 10 puntos para él. Oportunidad para colocarse como máximo anotador del partido en solitario para Seoane. Importante la humedad que estamos teniendo estos días aquí en Menorca. Tiempo muerto de Uriol Pagès. Fenomenal la aparición en pista de Alberto Corbacho, y es que no podría ser de otra manera. Tres triples y un trío libre han catapultado al Estia las primeras ventajas en el marcador en este segundo cuarto. Destacar también en este segundo cuarto la aparición en cancha de Adrián Méndez, como siempre aportando su intensidad defensiva. Y hoy sí, también su acierto desde la línea exterior por parte visitante. Destacar y mucho a Seoane, que se está quedando un poco en solitario en lo que se refiere a aportación ofensiva, y es que le sigue muy de lejos Peter Stammer con 5 puntos y Iñaki Narros con 4. Vamos a ver si Jorge Juste ha sido capaz de reajustar la defensa sobre, especialmente sobre Alberto Corbacho. Vamos a ver cómo aparece en cancha después de este tiempo muerto el cuadro de la Comunidad Foral. 2 desde 4.60 para Seoane. Primero dentro. Thank you.
balón para él, dentro también. 33-27 para Estia Menorca, cuando quedan 2-20 para la conclusión. Metió la mano Antúnez, presiona 2 contra 1 ante Raúl Timoner. Méndez para Alberto, finta el tiro Alberto, aprieta Seoane, vuelve a tirar a Alberto, falla esta vez, rebote defensivo para Peter Stammer. Iñaki Stammer ante Diata, intenta ganarle por piernas Peter Stammer a Bruno Diata, penetra Diata, penetra Stammer, falla, rebote defensivo de Urko Otegi. Timoner para Méndez, Diata, poste bajo, mete la mano Alexei Pérez, 2 desde 4.60 para Bruno. Tercera para Pérez. Minutos de descanso para Urko Otegi. Aparece de nuevo en pista Julio de Asís. Excelente la aportación de Urko. Desde su aparición en pista allá en los albores de este segundo cuarto. Primero dentro para Bruno. Primer punto para Bruno Diata con la camiseta del Estia Menorca. Segunda opción para Bruno, dentro también. Antúnez. Seoane. Narros para Antúnez. Lanza media distancia, suspensión Antúnez, 2. Para Antúnez también vemos que ha aparecido en pista el número 16, jovencísimo jugador, Das. Primeros minutos para él, el Ale Plata. De Asís ante Iñaki. Corbacho. Raúl. Para Adrián, prueba el tiro, Adrián, dentro Adrián. Primer triple de Adrián Méndez, primer triple de mi murciano favorito. 38-29, más 9, Estia Menorca. Antúnez. Para Seoane, Das, prueba el tiro, dentro Das, primer triple para Das. 38-32 para este Menorca. Timoner, 40 de posesión. Méndez, penetra Adrián, lanza, falla, ofensivo de Diata, qué bien va el rebote ofensivo Bruno Diata. Cristal, 2 para Bruno. Cuarto punto de Bruno en el partido de hoy. Pierde el balón Alexei Pérez. Mal pase. Demasiado bajo para un jugador del tamaño de Alexei. Timoner, 11 de posesión. Vamos a ver cómo juega este último ataque de este segundo cuarto. Estia Menorca, Timoner. Muchos minutos para Raúl en lo que llevamos de partido. Timoner prueba el tiro, Raúl. Dentro, la clavó Raúl. Vaya manera de acabar el cuarto. Triple de Timoner, máxima ventaja en el marcador de Vintaupa, 43-32, más 11, Estia Menorca. ¿Sabías que disfrutar del deporte y practicar una actividad física contribuye al bienestar emocional y que pueda ayudar a la integración de las personas con enfermedad mental? Por una salud mental para todos y en todo momento. Fundación Estia. ¡Madre de Sigma! El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahon Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre.
orígenes. En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Ser natural es simplemente ser tal y como eres? ...50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coinga, naturalmente. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahon Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. En un sentido como nuestro, aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea.
hemos cagado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad. Abarca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Ser natural es simplemente ser tal y como eres? ...50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coinga, naturalmente. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahón Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahón Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos catado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Hemos trabajado la tierra sembrada con la semilla que nos ha hecho crecer. Esto es lo que aprendimos de unos maestros que no encontrarás en ninguna escuela. Podremos dibujar el destino que queramos, pero nunca nadie podrá borrar nuestra identidad.
Barca de Menorca, el valor del origen. ¿Qué significa ser natural? Mi casa, nuestros pastos y linda, claro. Mi tío Juan, que sabe lo que más me gusta. Tu propio camino. Hacer las cosas como solo tú sabes hacerlas. Como se han hecho siempre. Pero sobre todo, estar siempre juntos. ¿Ser natural es simplemente ser tal y como eres? ...50 años llevando lo mejor de Menorca a tu casa. Coenga, naturalmente. El proceso de elaboración del queso, con denominación de origen Mahon Menorca, se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y, sobre todo, por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahon Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Para que dé inicio, todo a punto para que dé inicio este segundo cuarto. Buenas tardes, Lucía, desde el pabellón Menorca. Repasando un poquito las estadísticas de estos primeros cuartos, podemos observar que Estia Menorca ha conseguido reconducir el dominio en el rebote con un total de 19 rebotes por 17 para el Ener Parking Basket Navarra. En cuanto a los anotadores, destacar a Rodrigo Seoane, destacar también a Alberto Corbacho por parte menorquina. Los 7 de Adrián Méndez. Salta Estia Menorca, vemos a Víctor Moreno de nuevo en cancha. Esperemos que no haya sido nada. Ese pequeño esguince que ha sufrido los minutos, segundos finales del primer cuarto. Estia Menorca forma con Xavi Hernández, Víctor Moreno, Julio de Asís, Drew Gibbert y Meno Distran, mientras que por parte visitante podemos ver a Del Cerro, Lucas Antúnez, Jordan Blount, Alexei Pérez y Iñaki Narros. Alex Hernández al comando del ataque balear. Rugibert para Meno Distra. Taponó Lucas Antúnez. Abre para Xavi Hernández. Sube el bloqueo Meno. Recibe Víctor. Penetra Víctor. Reverso. ¡Fenomenal! Víctor Moreno. Dos más para Estia. Continúa abriendo brecha en el marcador el cuadro que dirige Uriel Pajas Antúnez. Se planta Antúnez para Iñaki, abre para Del Cerro, triple de Del Cerro, primeros tres puntos para Del Cerro desde más allá de 6.75, más 10 Estia, 45-35. Hernández para Julio,
Intentaba ganar la línea de fondo Víctor Moreno. Ahora sí, Víctor tapona Lucas Antúnez. Fenomenal la defensa de Lucas. En la defensa de esta jugada, Antúnez probará el tiro. Lucas falla, rebote para Del Cerro, que abre para Iñaki. Prueba el tiro, Iñaki falla. Defensivo para Menodistra. Sexto rebote para Meno en lo que llamamos de partido. Drugiver ante Iñaki. Se planta Drug, lanza media distancia, falla. Rebote para Antúnez, que busca compañero oteando el horizonte de Vintafa. Antúnez para Del Cerro. Fenomenales los minutos de los chicos del segundo equipo del básquet Navarra. Iñaki ante Meno. A punto de perdió finalmente una frivolité. Iñaki Narros. Xavi Hernández, defendido por Del Cerro. Abre para Meno, distrae desde el cuello de la bombilla. Busca Drew Gibbard. Se libera Drew, sale a la ayuda Alexei para Meno, metió la mano Lucas. Atentísimo Lucas en estos minutos, segundos iniciales de tercer cuarto. Balón línea de fondo con 8 de posesión para Estia Menorca. Víctor para Julio. Probará el tiro desde la esquina. Julio de Asís falla. A punto de coger el rebote Drew Gibbard. Se hizo con él Lucas Antúnez. Fenomenal la aportación en el rebote del jugador madrileño. Iñaki para Lucas. Ante su ex compañero en Tormes, Víctor Moreno. Coincidieron Lucas Antúnez y Víctor Moreno en el CB Torres, que dirigía en el 18-19 Jandro Zubillaga. Falta personal de Drew Gibbard. Comentaba que habían coincidido en el equipo filial por aquel entonces del Fuenlabrada y que dirigía don Alejandro Zubillaga. Antúnez para Del Cerro, presionado por Xavi Hernández. Antúnez a punto de perder, roba Víctor Moreno, se planta Víctor, espera que lleguen compañeros, finta el tiro Xavi Hernández. Falta personal de Seoane y se le cayó encima a Xavi Hernández. No considera que fuese falta de tiro, por lo tanto será segunda de Seoane. Balón línea de fondo para Estia. Destacadísimo Rodrigo en los dos primeros cuartos de partido. Gibert, línea de fondo. Bloquea Meno, se abre Meno. Juega con Xavi Hernández. Penetra Xavi, juega con Víctor. 9 de posesión para Estia Menorca. Sube al bloqueo Meno, distra, se abre Meno. Proba, finta el tiro Meno, juega con Drew Gibert. Primer mate al estima de Drew Gibert. Más 2 Estia. La machacó con todo. Tenía muchas ganas Drew Gibbard. Alexei para Del Cerro. Juega con Antúnez. A punto de perder. Vázquez Navarra. Salió el balón por la línea de fondo. Proyectado por Víctor Moreno. Tiempo muerto de Oriol Pagès. Más 12, Estia, 6.42 para la conclusión del tercer cuarto. Estamos pudiendo ver cómo Estia está consiguiendo mantener la ventaja en el marcador a golpe de rebote defensivo. Está cerrando muy bien el rebote defensivo. Y está también consiguiendo frenar a dos hombres importantísimos para el perímetro navarro, como pueden ser Peter Stammer, que se está quedando con tan solo 5 puntos, e Iñaki Narros, que se está quedando con 4 puntos. Destacar la aportación de los jóvenes del segundo equipo del Ener Parking Basket Navarra. 3 puntos para Das. Del Cerro también con 3 puntos, mientras que Alexei Pérez se está quedando con tan solo 2 puntos.
mucho más coral la aportación ofensiva del Estia Menorca, mucho más repartidos los puntos del Estia. 7 para Moreno, 10 para Corbacho. Antúnez con 7 de posesión. Iñaki ante Giver. Falta de Giver, metió la mano Drew a Iñaki. Segunda de Drew Giver. Antúnez con Alexei, lanza triple Antúnez, falla, rebote de Drew Giver, juega con Xavi Hernández, penetra Xavi, abre para Víctor Moreno, se le fue el balón de las manos a Víctor, juega de nuevo con Xavi Hernández. Organiza estático a Xavi Hernández, pasa el bloqueo, abre para Meno, distra, prueba el tiro, Meno falla, rebote largo para Xavi, Meidi menor que Hernández, que abre para Víctor Moreno, encarará Víctor Moreno a Iñaki Narros, desiste de su opción, juega con Xavi Hernández. Xavi desde 6'75, falla, ofensivo para Meno, falta personal con dos tiros desde 4'60 para Meno, distra, cuarta, si no me equivoco, para Alexei Pérez, que va a ser inmediatamente sustituido por Jordi Juste. Aparece en cancha Jordan Blount, un jugador al que estamos pudiendo observar que es mucho más penetrador que posicional, juega muy bien de cara al aro, pero le cuesta muchísimo jugar al poste bajo y ser productivo debajo del aro. Meno dentro. Segundo para Meno, dentro también. Octavo punto para el holandés en lo que llevamos a partido. Antúnez con Blount. Seoane para Iñaki. Metió la mano de nuevo Drew Giver. Está teniendo Drew Giver problemas ante la movilidad y experiencia de Iñaki Narros. Tercera de Drew. Antúnez para Blount ante Meno, distra. Mucha diferencia de kilos, mucha diferencia de estatura en este emparejamiento. Blount se revuelve. Blount lanza, Blount falla, rebote para un colosal Meno, distra. Meno nuevamente ante Blount, falta de ataque de Julio de Asís, así lo reconoce Julio. Segunda para De Asís. Entra en bonus Estia Menorca. Cuarta falta para Estia. Más 14 Estia. Seoane para Antúnez. Iñaki para Jordan ante Meno, distra. Antúnez, 8 de posesión, penetra Antúnez, tapón a Meno. Se incorporó a la cancha Víctor Moreno cuando, teniendo la posesión del balón, fuera de banda para Vázquez Navarra. Cambio en las filas de Jordi Juste. Minutos de descanso para el eterno Iñaki Narros. Aparece de nuevo el sueco Peter Stammer. Línea de fondo para Lucas Antúnez. Ajustes en la mesa de anotadores. Y todo preparado para poner el balón en juego. Antúnez para Seoane ante Gilbert. Blount revuelve, se revuelve Blount otra vez, falla Víctor Moreno.
mete la mano Lucas Antúnez, fenomenal Lucas, Cristal 2 para Antúnez, que recorta la diferencia hasta los 12 puntos. Se despistó Víctor Borrero, le ganó la partida Lucas Antúnez, se abre Víctor, aparece en el cuello de la botella Víctor, Xavi Hernández para Menodistra, recuperó Jordan, se revuelve Jordan para Del Cerro, prueba nuevamente el tiro Del Cerro, rebote para Trubiver. Bueno, lógico en estas alturas de temporada, múltiples desaciertos, fallos en el pase de Asís, Cristal 2, asiste Xavi Hernández para que Julio de Sisa note su cuarto punto en lo que llevamos de partido. 51-37, más 14 es ya Stammer para Seoane, ante Julio de Asís. Se botó el balón en el pie, campo atrás, evidentemente. Para Stammer Lorca, se botó el balón en el pie. Rodrigo Seoane recupera balón Estia, aparece en pista Adrián Méndez, minutos de descanso para Trujillo. Se vuelve a secar la pista del pabellón Menorca. Moreno para Julio. Antes del cerro, Julio para Moreno. Penetra Víctor. Falla Víctor. Rebote para Antúnez, que juega con Stammer, que probará el tiro desde 6.75. Falla, rebote largo para Seoane. ¡Fenomenal! El rebote ofensivo, fenomenal. La resolución del jovencísimo jugador visitante. Falta personal. Creo que ha sido señalada a Stammer. Tercera también del sueco. Xavi Hernández ante Stammer. Busca su espacio Xavi, se plantan, le dejan solo, se lo piensa y como no puede ser de otra manera, no se puede permitir en esta categoría estos espacios a un jugador de la calidad y con la mano de Xavi Hernández. Imperdonable este tipo de errores para Jordi. Se recupera Xavi Hernández, penetra, abre para Víctor, penetra Víctor, juega con Xavi Hernández, probará el tiro, finta el tiro Xavi. Del Cerro frenó sus opciones, Xavi, imparable Xavi, falla el tiro, a punto de conseguir el 2-1, imparable Xavi, made in Menorca Hernández para dos bases del conjunto que dirige Jordi Juste. Menudo cabreo lleva Jordi con el número 6 del Cerro, supongo que será precisamente por permitir ese tiro franco a un jugador de la calidad de Xavi Hernández. Cuarta, mientras tanto, de Peter Stammer. Se empiezan a acumular los problemas de faltas personales para el Ener Parking Basket Navarra. Dos desde 4.60 para Xavi Hernández Jiménez. Mucho ojito al partidazo que está haciendo Lucas Antúnez. 4 asistencias, 5 rebotes hasta el momento. Destacadísimo. Más 17 hasta el momento en la valoración estadística. Primero dentro para Xavi. Segunda opción para el Maones. Dentro también. Máxima ventaja en el marcador para Estia Menorca. Antúnez ante Xavi, precisamente se abre Iñaki, que ha vuelto a pista para intentar recomponer el ataque visitante. Prueba el tiro Antúnez, sí, algún pero hay que poner al base madrileño. Aliup de Xavi Hernández, no consigue colgarse del aro Julio de Asís,
Seoane, ¿eh? Falta personal de Xavi Hernández, serán dos desde 4'60 para el máximo anotador del partido, Rodrigo Seoane. Primero dentro para Rodrigo. Más 16 este. Segundo dentro también. Está castigando Estia la falta de rotación interior del cuadro visitante. Falta personal de Antúnez. Va a ser su segunda falta. Y serán dos. Desde la línea de tiros libres para el efervescente base menorquín. Xavi Hernández se retira menos. Fenomenal la aportación de Menodistra. Ha estado haciendo muchísimo daño en ambas pinturas menos. También suma 17 de valoración en la estadística del partido. Falla el primero Xavi. Mala serie de tiros libres desde 4'60 para el jugador maonés. Segunda opción para Xavi, falla también. Rebote para Jordan Brown, que no hace otra cosa que sino lanzar el balón por detrás de la línea de banda. Xavi Hernández va a ser el encargado de poner el juego al balón. Cambio. Minutos de descanso para Del Cerro. Aparece en pista, creo que es el número 16, Dash. Buenos minutos de Del Cerro. Experiencia increíble para unos jugadores de su edad. Roba Blount. Cristal 2, contraataque clarísimo. Se despistó Bruno Diata. 2 para Blount, que suma su cuarto punto en el partido. Xavi bloquea a Julio. Buscaba el juego interior con Bruno Diata. Poste bajo Diata. Lanza gancho, falla. Rebote Blount. Se le quedó corto el lanzamiento a Bruno. Antúnez recupera el balón. Iñaki a punto de perder. Pone un poco de calma Jordan Blount. Juega con Iñaki. Lanza el tiro Iñaki. Airball de Iñaki Narros. Rebote para Adrián Méndez. Sube el bloqueo Bruno Díaz. Xavi. Falta personal de Lucas Antúnez. Creo que va a ser la tercera de Lucas. Se le están acumulando las faltas personales. Y es que la escasa rotación del cuadro de Jordi Juster se va a notar, y mucho, de aquí al final del partido. Efectivamente, tercera de Antúnez. Se retira de Asís. Entra Urko Otegi. Cuando Xavi se dispone a lanzar dos tiros desde 4'60. Esta vez sí, Xavi. Primero dentro para el maonés. Dentro también el segundo. Cambio. Se retira precisamente Xavi Hernández. Fenomenal la aportación de Xavi en este tercer cuarto. Aparece en pista el ojo que todo lo vea, Jorge Jiménez Martín. Antúnez para Seoane desde su casa. Lanza el tiro, rebota Alberto Corbacho para Jorge Jiménez. Se queda solo en la pintura Bruno Díaz. Incomprensiblemente, creo que no se lo esperaba ni él mismo. Se había quedado solo. Pierde el balón en el bote Bruno Díaz. Comete después falta personal. Segunda de Bruno. Dos desde 4'60 para
el máximo anotador del partido, Rodrigo Seoane. Segunda opción para Rodrigo, lanza dentro también. Jiménez. Ante Antúnez. Sube el bloqueo, Bruno. Mete la mano Antúnez. Ha incrementado el nivel defensivo en este final de tercer cuarto. Vázquez Navarra está incrementando la presión sobre la línea de pase. Jiménez, línea de banda, 11 de posesión, Diata para Adrián, finta el tiro, Adrián mete la mano, das, falta personal, 2 desde 4.60 para Adrián, que va a disponer la posibilidad de incrementar su score particular hasta los 9 puntos. Primero dentro para Adrián. Segundo dentro también. Más 16 este, cuando quedan 25 segundos para la conclusión de este tercer cuarto. Antúnez. Pide aclarado a Antúnez. Sube al bloqueo Seoane. Sube al bloqueo Plant. Se queda solo Antúnez. Se queda solo Plant. Recupera Furcote y se le fue el balón de las manos al irlandés. Cometió después la que será su tercera falta personal. De nuevo a la línea de 4.60. Cambio en el Estia. Entra Timoner, se retira Pito Jiménez. 2 desde 4.60 para Urco Otegi Esnaola. No consigo acostumbrarme a este silencio en el pabellón Menorca. Sé que faltan muchas cosas para llegar a la normalidad que todos deseamos y que todos esperamos. Segundo dentro también para Otegi Esnaola. 10 para llegar hacia el partido. Peter Stammer ante Bruno Diata. Das para Blount. Penetra Blount. Se le agota el tiempo. Fuera de tiempo. 62-44 para este a Menorca. Más 18. Proceso de elaboración del queso con denominación de origen Mahón Menorca se ha conservado invariable durante siglos y es muy fácil de identificar por su forma cuadrada, su color anaranjado, su incomparable sabor y sobre todo por la etiqueta numerada del Consejo Regulador de la denominación de origen Mahón Menorca, el queso de ayer, hoy y siempre. Orígenes. Hemos sentido como nuestro aquello que nos rodea. Toda la vida nos acompañará, porque siempre hemos protegido aquello que amamos. Nos podremos enamorar una y mil veces, pero sabemos que de primer amor solo hay uno. Atesoramos recuerdos que no se pagan con dinero. Siempre.
siempre nos ha apasionado nuestro trabajo, por duro que sea. Hemos ganado el respeto por la tradición que compartiremos siempre con orgullo. Se incorporan los jugadores del Basket Navarra a la cancha para retomar este partido. Un partido ya que se presume bastante complicado para las opciones del conjunto visitante. Más 18, bestia. 10 minutos por jugar. Todo es posible baloncesto, pero las sensaciones que está transmitiendo el partido no son precisamente favorables, demasiado favorables al Basket Navarra. Lucas Antúnez para Del Cerro, prueba el tiro del Cerro, triple. Fenomenal inicio de cuarto del Basket Navarra. Triple de Das, sexto punto del jovencísimo jugador del segundo equipo del Basket Navarra. Méndez con Corbacho. Abierto para Urco Otegui ante Das, lanza Urco, comete la falta Das, eran dos para Urco, falta personal del número 16 Das. Segunda. Primero para Urco. Dentro Urco. Infalible hasta el momento desde 4.60. Se toma su tiempo Urco. Segunda opción para él. Dentro también. Stammer al comando de las operaciones visitantes en estos momentos de partido. Das con Stammer. Amenaza a tiro Stammer. Jordan Blanc para Iñaki. Juega con Antúnez ante Jorge Jiménez. Mete la mano Jorge. Penetra Antúnez. Cristal 2. Fenomenal el partido de Lucas Antúnez. 19 de valoración para el madrileño en lo que llevamos de partido. Jiménez recorta ventaja. Más que Navarra. Jiménez para Alberto, defendido ahora sí intensamente por Iñaki Larros. Urco Tegui posteando, lanza Urco, nueva falta esta vez de, creo que de Peter Stammer. Vamos a ver, serán dos más desde 4.60 para Urco Tegui. Pues no, falta cuarta, falta personal preocupante, cuarta falta personal para el número 31 visitante, Jordan Blount. Dos más desde 4.60 para Urco Tegui. Es la bola. Que a golpe de tiro libre está consiguiendo mantener, si bien no incrementar, la ventaja en el marcador del cuadro menorquín. Urco que poco a poco continúa sumando puntos, ya lleva 7, 8 con este tiro libre. Antúnez dominando el ritmo de partido esta tarde en Vintauza. Alexei Pérez amagaba el tiro. Alexei Stammer para Alexei. Ahora sí se atreve a lanzar Alex. Vaya, el rebote defensivo para Alberto Corbacho. Indica la jugada número uno. Jorge Jiménez juega con Urco. Méndez. Alberto. Viene al bloqueo Bruno Diatta. Pierde Adrián Méndez. Mal pase del murciano. Stammer. Lanza Stammer. Dentro. Recorta todavía más la ventaja en el marcador el Basket Navarra. Jiménez para Corbacho. 66-52, más 14 Estia. Méndez
pierde el día, está recupera Stammerer, lanza para Iñaki, falla Iñaki, rebote ofensivo para Peter Stammer, a punto de perder Iñaki, Stammer no se corta un pelo y anota Stammer, será 3 más 1 para Peter, mucho cuidadito que aquí hay partido, falta personal en el tiro de Adrián Méndez, se va a colocar más 11, estoy con la posibilidad de colocar, de quedarse tan solo con 10 de ventaja, sí, anota desde 4.60 Peter Stammer, ha salido un poquito despistado este a Menorca, de ahí este tiempo muerto inmediatamente solicitado por Uriel Pagès, ha despertado Stammer, ha conseguido despertar también Jordan Blount y mantiene su aportación ofensiva tanto Antúnez como Seoane. Buen inicio de cuarto para el cuadro visitante, deberá ajustar todos los parámetros del Estia Menorca para conseguir finalmente mantener la ventaja en el marcador. Vemos que aparece Urko Tegui, Jorge Jiménez, Bruno Diata, Adrián Méndez y Alberto Corbacho. Mantiene el quinteto en pista. Vamos a ver con qué aparece Jordi Juste en cancha para afrontar estos 7 minutos 20 segundos que quedan de partido. ...4.60 para Peter Stammer, 11 puntos ya para él, poquito a poquito va apareciendo el talento de este jugador sueco, que ya me gustó mucho durante la pretemporada. Dentro Stammer, coloca a su equipo a tan solo 10 puntos del Estia Menorca, mantiene la presión a toda pista. Jordi Juste, Jiménez para Otegi, poste bajo ante Jordan Blount, mete la mano Antúnez, falta personal de Jordan Blount, si es de Jordan será la quinta, vamos a ver, efectivamente, quinta falta personal de Jordan Blount, primer jugador visitante obligado a abandonar la cancha del pabellón Menorca. No se ha percatado todavía Jordan de que debe abandonar la cancha. Vamos a ver si se prepara ya el cambio. Efectivamente, se prepara Seoane. Abandona la pista Jordan Blount. No está demasiado de acuerdo con los colegiados. No sé. Creo que ha sido una falta clara. No creo que sea merecedora de objeción ninguna. Adrián Méndez, línea de fondo con 14. Corbacho para Jorge, ante Antúnez, sube el bloqueo Bruno, Jorge penetra, Jorge, falta personal de Alexei Pérez, atención, porque de ser la falta de Alexei, va a ser la quinta también, y va a ser el segundo jugador obligado a abandonar la cancha de Vintauza. Efectivamente, quinta de Alexei Pérez, no ha durado ni 10 segundos en cancha el jugador Ivicenko, se queda sin pivots Jordi Juste, deberá optar por Rodrigo Seoane en el 5 y mucho me temo que Iñaki Narros en el 4. Vamos a ver por qué opción opta Jordi. Para finalizar estos escasos siete minutos de partido, tiempo muerto solicitado por Jordi Juste, supongo que para reajustar el sistema, cambiar la forma de juego
de su equipo. No le queda otro remedio que optar por un small ball. Se ha quedado sin jugadores interiores. Y es que Adrián García, a pesar de estar en el banquillo con todos sus compañeros, por lo visto no está disponible para disputar ningún minuto de este partido. Vuelven a cancha los jugadores del Estia Menorca: Urko Tegui, Bruno Diatta, Jorge Jiménez, Adri Méndez y Alberto Corbacho. Vamos a ver por qué opción opta Jordi Juste. Peter Stammer, Iñaki Narro, Seoane, Lucas Antúnez y Barrio forman el quinteto del Ener Parking Basket Navarra. Dentro Jorge. Primer punto para Jorge Jiménez en lo que llevamos de partido. Dentro, segunda oportunidad para Jorge. Más 12, Estia. Antúnez. Ante Jiménez. Se abre Seoane, se abre Iñaki. Defendido por Adrián Méndez. Penetra Iñaki, se planta, lanza en suspensión. Falta de Adrián. Sobre el tiro de Iñaki Narros. Serán dos desde 4.60 para este jugador de 39 años que está demostrando mantenerse en una forma excepcional. Tercera de Méndez. Segunda de equipo para Basket Menorca en este cuarto cuarto. Dentro Iñaki. Segunda opción para él. Dentro también. Más 10, Estia. Jorge Jiménez. 6.40 para la conclusión. Presiona toda cancha del Básquet Navarra. Alberto Corbacho para Jorge Jiménez. Indica mano izquierda levantada. Dedo índice de mano izquierda levantada. Jugada número 1. Adrián Méndez. Sube Alberto. Baja Urko Tegui. Jiménez. 5 de posesión. Deberá buscar el tiro. Jorge Jiménez cometió pasos. Aplaude el banquillo visitante. Se retira Bruno Diatta. Entra Mero Distra. Posesión para Basket Navarra. Stammer. Cruza la línea de fondo Barrio. Aparece Seoane. Juega con él Antúnez. Busca a Iñaki. Iñaki con el balón defendido por Adrián Méndez. Decide penetrar Iñaki. Se la va a jugar todas Iñaki. Falla. Rebote para Adrián. Mete la mano Antúnez. Juega. Serena el juego. Jorge Jiménez. Corbacho. Para Menodistra. Busca a Adrián Méndez. Amenaza el tiro a Adrián Jiménez. 11 de posesión. Otegui. Falta personal del número 6, Barrio, sobre Urko Tegui. 2 desde 4.60. Está consiguiendo mantenerse con la ventaja en el partido este a Menorca gracias a los tiros libres. Cambio en el Estia. Se retira Adrián. Aparece Víctor Moreno. Se está alargando muchísimo este partido. Y es que está yendo muchísimo a la línea de tiros libres Estia Menorca. Primero para Urko Tegui. Dentro Urko. Que a base de tiros libres está consiguiendo, está a punto de llegar a los dobles dígitos en su score particular. Noveno de Urko. Décimo punto para el Donostiarra. Iguala Alberto Corbacho como máximo anotador del Estia Menorca. Antúnez para Seoane. Prueba el tiro a Rodrigo. La clavó Seoane.
70-61, más 9 este a Víctor Moreno para Alberto Corbacho con Urko Tegui, lanza Urko, falla, rebote Antúnez, atención que esto se pone caliente. Falta personal de Jorge Jiménez, resbaló. Lucas, espero que no haya sido nada, resbaló también Barrio. Será balón a línea de banda para Estia Menorca, más 9, Estia, tercera de Jiménez. Se está complicando estos minutos finales de partido, algo que parecía un final que se me antojaba como apacible para Estia Menorca, se está tornando en un final de partido difícil para los hombres de Uriol Pagès. 20 puntos ya para Rodrigo Seoane. Fenomenal. Primer partido de Rodrigo en la LEP Plata. Fenomenal debut del jugador cedido por el UCAM Murcia. Fenomenal también el partido de Lucas Antúnez, aportando intensidad defensiva y dirección de juego. A su equipo. Bueno, finalmente parece que sí, que se ha terminado de secar la pista. Y va a poner el balón en juego Antúnez. Para Stammer. En la esquina Stammer. Defendido por Corbacho. Seoane. Obligando a Urko a abrirse. Seoane, fenomenal. Falla lo que parecía rebote ofensivo de Iñaki Narros. Canasta de Iñaki. Falló Seoane lo que parecía infallable. Consiguió capturar el rebote Iñaki, más 7 Estia, esperemos que no roba el balón Peter Stammer. Se le fue el balón de las manos a Víctor Moreno, esperemos que no se ponga nervioso la plantilla del Estia Menorca. Antúnez para Iñaki, prueba el tiro Iñaki, falla, rebote largo para Alberto Corbacho, que pone el balón en las manos de Jorge Jiménez. Prueba el tiro desde su casa Alberto Corbacho, pone un poco de paz, pone un poco de tranquilidad y devuelve los 10 puntos de ventaja al Estia Menorca, que hasta el momento tan solo había sido capaz de anotar desde la línea de 4-60 mediante los tiros libres. Antúnez suena la banda en Vitaufa. Stammer con Seoane. Antúnez para Iñaki, prueba el tiro Iñaki, falla otra vez Iñaki, rebote largo para Seoane. 3:46 para la conclusión. Iñaki de nuevo con el balón, busca a Antúnez, aparece Antúnez en la bombilla ante Jorge Jiménez. Penetra Lucas, lanza Cristal, a punto de anotar un 2-1. Falta, cometió la falta Víctor Moreno. Dos desde 4:60 para mí, a mi modo de entender el juego, el mejor jugador del partido. Cuando acabe el partido, Lucas Antúnez. Puntos con 20 de valoración para Rodrigo Seoane, 18 para Lucas Antúnez. Mientras que por parte menorquina destacan los 19 de Otegui, los 17 de Menodistra y los 19 también de Alberto Corbacho de la Cruz. 13 puntos para Alberto en lo que llevamos de partido, 10 para Urko. Todos los jugadores del Estia han conseguido anotar. Suena la banda Pitaufa. Suena la banda para afrontar estos 3 minutos 35 segundos que quedan de partido. Emoción
por todo lo alto aquí en Taufa todavía. Serán dos. Desde 4.60. Para Antúnez. Falla el primero Lucas. Segunda opción para el madrileño. Se toma su tiempo Antúnez. Lanza dentro. Vuelven los 9 de ventaja para este Amenorca. Presiona toda la cancha para este Amenorca. Consigue zafarse de la presión de los 2 contra 1. Alberto Corbacho liberado con Víctor Moreno. Jorge Jiménez, 9 de posesión. Otegi Esnaola. Botó el balón en el pie de un hiperactivo Iñaki Narros. Balón línea de fondo con 5 de posesión para Alberto Corbacho. Meno distra. Pinta el tiro Meno. Lanza el triple Meno. Dentro. La clavó Meno. Triple de Meno distra para devolver los 12 puntos de ventaja al este a Menorca. Antúnez. Falta de Jorge. Si no me equivoco, va a ser la cuarta falta personal de Jorge Jiménez. 2 para Seoane. Desde 4.60. Efectivamente, cuarta falta personal de Jorge Jiménez y oportunidad para Rodrigo Seoane de afianzar todavía más su MVP en el partido de hoy. Dentro Seoane. Consigue anotar los 2 puntos Rodrigo. Continúa la presión a toda cancha del Basket Navarra. Meno distra. No está teniendo demasiados problemas para solventar, para sobrepasar la presión a toda cancha del este de Menorca. Otegi, Cristal, 2 más 1, 2 en 1 para Otegi Esnaola. Vamos a ver de quién ha sido señalizada, porque mucho me temo que efectivamente la cuarta de Iñaki, otro jugador que se pone al límite en el conjunto de Jordi Juster. Adicional para Urko Otegi cuando hay tiempo muerto solicitado por Jordi Juster para organizar el próximo ataque del Basket Navarra. 23 ya de valoración para Rodrigo Seoane. Fenomenal el debut de Rodrigo en este partido. Más 12 Estia. También hay que destacar la lucha y la entrega que está teniendo el Basket Navarra a lo largo de todo el partido. Si bien parecía que al finalizar el tercer cuarto y iniciar el cuarto cuarto el partido podía estar sentenciado, más 18 a favorable al Estia, pero no tan solo el más 18, sino también las sensaciones hacían pensar que el partido podía estar ya sentenciado. No ha sido así, me he equivocado. Basket Navarra está vendiendo cara su derrota aquí en Vintaufa y está poniendo las cosas muy difíciles. A un equipo que hoy ha estado un poquito lejos del nivel que mostró ante el Palma, Palmer Inmobiliaria la semana pasada en el trofeo Illes Balears. Trofeo que, por cierto, consiguió llevarse para sus vitrinas. Adicional de Urko. 13 puntos para Urko. Iguala a Alberto Corbacho en el score de Vintaufa. Antúnez.
prueba el tiro a Túrez, falla, rebote para Barrio, prueba de nuevo el tiro a Túrez, rebote otra vez por el suelo de Barrio, ahora es Stammer el que va a probar el tiro, falla, rebote largo, por fin, para Jorge Jiménez. Otegi, cruza la línea de medio campo, Corbacho, Moreno, pide calma, Jorge Jiménez, deja transcurrir el tiempo, Jorge, asiste Jorge para Urko Otegi, fenomenal la asistencia del ojo que todo lo ve, Jorge Jiménez, fenomenal la resolución de Urko Otegi Esnaola. Imposible para el bueno de Iñaki Narro defender en la pintura a Urko Otegi. Quinta falta de Iñaki, deberá abandonar la pista Iñaki Narros después de un muy buen partido. Ha aportado mucho más que puntos hoy el bueno de Iñaki en el pabellón de Vintafa. Adicional para Urko, 15 puntos ya para él. Se toma su tiempo Urko, lanza, falla, rebote para Antúnez. Seoane encara a Jorge Jiménez. Das. Antúnez abre para Stammer. Juega con Barrio. Lanza el triple Barrio. Rebote para Otegi. Tocó Antúnez. Como he dicho con anterioridad, está viniendo cara a su derrota. Y está peleando todos y cada uno de los balones el Ener Parking. Basket Navarra. Otegi, línea de fondo para Víctor Moreno, presionado por Antúnez. Dos contra uno de Antúnez para presionar la salida de balón de Jorge Jiménez. Distra. Moreno. Busca el compañero. Busca el poste bajo con Meno. Mete la mano Barrio. Falta personal. Se le está haciendo muy largo este final del partido al Basket Navarra. Segunda de Barrio, 2 desde 4.60 para Meno Distra. Dentro Meno. Más 16 Estia. Falla menos, rebote largo para Antúnez. Uno más para el jugador madrileño. Penetraba. Lucas falla. Buscaba la falta personal a Antúnez. No la encontró. Jiménez. Asiste para Urko. Dos más. Nueva asistencia del ojo que todo lo ve. Jorge Jiménez Martín. Dos puntos más. Máximo anotador ya destacado del Estrella Menorca para Urko Otegi. Pierde el balón. Barrio no tiene que empañar este final del partido. El esfuerzo que ha realizado el Basket Navarra. Corbacho con Jorge Jiménez. Jiménez para Corbacho. Víctor. Se planta Víctor, lanza el tiro Víctor. Se le quita el partido Víctor Moreno. Primer triple de Víctor. Más 21 Estia, marcador bastante engañoso. Y es que el final del partido se le ha hecho eterno al equipo que dirige Jordi Juste. Del Cerro con Stammer para Das. Prueba el tiro Seoane, clava el triple Seoane. Máximo anotador destacadísimo del partido, 25 puntos para Seoane. Jiménez deja transcurrir el tiempo, quedan 20 de para acabar el partido, 12 de posesión, juega Jorge Jiménez, sube al bloqueo menos, penetra Jorge, asiste para Urko Otegi, desde la esquina Urko, falla, rebote para Meno, lanza Meno, ofensivo de Jorge Jiménez, se acabó el partido en Vintaufa.
87-68 para Estia Menorca, un marcador que en mi modesta opinión puede resultar un tanto engañoso, visto lo visto, a lo largo de los 40 minutos de partido. Máximo anotador del partido, destacadísimo, Rodrigo Seoáner, sin duda también para mí MVP del partido, compartido con Meno Distra, importantísima la aportación de Meno a lo largo de todo el partido. Y bueno, nada más, ha sido un placer. Una vez más, todo esto ha sido posible gracias a los megacracks de la galaxia audiovisual Glim Island Films. Ellos han sido Martí Sánchez y Raimón Rodríguez. Y quien les ha hablado, Sebastián Orfila. Nos vemos el próximo partido en Vintaufa. Un saludo.